No me voy a detener. La tengo, está conmigo. A ver, acércale el celular. Se te advirtieron las cosas, ¿qué parte no entendiste? Ni usted ni nadie me va a asustar. Esa babosa. No vale la pena morir por lo que estás haciendo. La gente tiene derecho a saber que... La próxima vez no vas a tener tanta suerte, ¿me entendiste? ¿Qué hago? Déjale, vete de ahí. No veo mi labor de funcionario público como una responsabilidad, sino como un gran privilegio. Los niños son el futuro de este país, nuestro recurso más valioso. ¿Quién habrá escrito esta cursilería, hombre? A ver. Con la construcción de esta clínica infantil y estos apoyos para nuestra niñez, estimamos que pronto ningún niño de escasos recursos tendrá... Sigue, sigue. No quise interrumpirte, vas muy bien. Muy inspirador tu discurso, casi me hace llorar. ¿Qué te pasa? ¿Que no ves que estoy ocupado? Me van a hacer una entrevista. ¿Eres del equipo de producción, de la gente que va a grabar el evento de inauguración? Leonardo, ¿valoras tu vida? ¿De qué hablas? ¿Por qué dices eso? ¿Sí sabes con quién estás hablando? Sí, con alguien que a partir de este momento solo tiene 24 horas para vivir. ¿Qué dices? Que tienes un pendiente, Leonardo, tienes un pendiente en la vida. Tienes que cumplirlo antes de irte, y si lo cumples, tal vez, solo tal vez, podrías tener un tiempo extra. Si no, mañana a las 5:30 de la tarde ya no vas a estar en este. ¿Cómo te atreves? Uy, si las miradas mataran. Pero no puedes matar lo que no está vivo. Date prisa, Leonardo, porque tu tiempo se acaba. Los niños y las niñas mexicanas obtendrán una salud digna. Gracias. Licenciado. Muy bien, gracias. Claro que sí. La inauguración en la tele y todo se veía increíble. Te dije que esa corbata era la mejor. Gracias. Ay, la construcción de esta clínica es un gran logro. ¿Qué tienes? No, nada, ando cansado y ya sabes. ¿Quieres que te traiga un whisky para que te relajes? Bueno. ¿Y Javi? Salió con sus amigos, no debe tardar.
¡Me espantaste! ¿Qué haces aquí? Ya, cálmate. Mira, mejor tómate tu whisky y después platicamos. ¿Cómo entraste a la casa? Leonardo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿A quién le gritas? ¿A esta mujer? ¿Cómo entró a la casa? ¿Cuál mujer? Malena no me puede ver, Leonardo. Si insistes, solo la vas a preocupar y vas a empeorar las cosas. Leonardo, ¿estás bien? Sí, sí. Hijo. No. Habla más lento. ¿Qué pasa? ¿Javi está bien? Ma, chocamos. Nos volteamos. Fer, no creo que la libre. Por favor, vengan por mí. Javi chocó. Tu hijo y sus amigos chocaron. Uno de ellos está muy mal, pero aún no es su hora. Sobrevivirá, no te preocupes. Ay, ¿pero tú estás bien? Sí, un poco golpeado, pero ya me checó un paramédico. Javier está bien, pero uno de sus amigos, Fer, está muy mal. ¿Dónde estás? Les mando la ubicación. Sí. Recuerda que tienes un pendiente y muy pocas horas para resolverlo. Sí, sí, pero primero está mi hijo, ¿ok? Leonardo, ¿de qué hablas? Ya me dio la ubicación, vamos. 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 Claro que fui a levantar la denuncia, Germán. Pero no tengo pruebas de que Leonardo Almeida mandó a ese tipo. Además, usan distorsionador de voz. Pero estoy segura que es él. Mireya, las cosas están muy difíciles. No es seguro continuar. No puedo pedirte que sigas con la investigación. No, Germán. No voy a parar este reportaje. Además, la gente tiene que saber la realidad. Bueno, o sea, no voy a parar mi trabajo. Nadie me va a asustar. Te hablo después. Pensé que Fer no le iba a contar. Ya no pienses en eso. Los doctores dijeron que va a estar bien. Eso espero. Suban a descansar. Ahorita te alcanzo, amor. Ok. Javi. Yo sé que eres joven. Que todavía te faltan muchas tonterías por hacer. Pero tienes que cuidarte más. ¿Eh? Chico, si algo te pasa, si no estuvieras con nosotros, la vida no tendría ningún sentido. Ni para mí, ni para tu mamá. ¿Sí? Ven. Con cuidado. Mi hijo, eres lo más importante para nosotros. Te amamos. ¿Y a ustedes? Descansa. Ahora voy. Te quedan menos de 20 horas. Ya sabes cuál es tu pendiente. A ver. ¿Cómo sabías que el amigo de mi hijo no se iba a morir? ¿Cómo apareces así de repente? ¿Quién o qué eres? ¿Cómo sabes que me voy a morir en...? Claro, tú eres. Sí, esa. A la que algunos toman a juego poniéndoles nombres chistosos como la huesuda, la pálida. Esa que es venerada como diosa en distintas culturas y la que otros no se atreven ni a nombrarla. La muerte. Bueno, ahora que ya sabes que voy muy en serio, espero que no me sigas haciendo repetir lo mismo mil veces. Me aburre. ¿Ya tienes idea de cuál podría ser tu pendiente? Porque si aún no lo sabes, te recomiendo que vayas revisando el catálogo de ataúdes, porque hoy en día hay unos adorables. No sé cuál es mi pendiente. El pendiente siempre está ahí, Leonardo. Lo cargan como un lastre. Solo tienes que mirar dentro de ti y atreverte a recordar. Y hacerlo consciente, sobre todo.
Si te das cuenta, Clemente, de lo que me estás proponiendo. Sí, está muy sencillo, mi gordo. Que nos des una adjudicación directa para construir esas clínicas. A cambio, pues te llevas una lanita. Esas clínicas son muy importantes para los niños. No, y se van a construir. Eso te lo prometo, nomás que, bueno, van a costar mucho menos. Y el ahorro, pues, va a servir para lo tuyo. ¿Cómo es posible que puedan construir tan barato, eh? Otras constructoras nos han presupuestado casi el doble, Pietro. ¿Qué pasó? Siempre hay manera, hombre. Los materiales más baratos, sueldos bajitos, nos faltamos alguno que otro permiso. Tú por eso no te preocupes, eso déjamelo a mí. Es que su constructora ha estado metida en varios chismes por ahí, el desfalco, el incumplimiento y esas cosas. Mira, podrán decir misa, pero nosotros legalmente no hemos perdido ningún juicio. ¿Cómo? No. Así es este business, hombre. Lo hicieron los que te precedieron, lo van a hacer los que llegan después de ti. ¿O qué? A ver, no me digas que te quieres perder de esta chulada. ¿Sí? ¿Que no quieres ver a tu señora ahí asomándose por ese balconcito? Corrupción. Wow, qué sorpresa, ¿no? Es que me engañaron. En un año esas clínicas no van a ser funcionales ni van a ser seguras. Claro, te engañaron. Te pusieron un fajo de billetes en los ojos y no te dejaron ver bien las cosas. Pobre de ti, Leonardo. Ese es mi pendiente, por eso, claro, apareciste el día de la inauguración y... Yo no te puedo decir cuál es tu pendiente, pero deberías de preguntarte a ti mismo si hay algo que te preocupe o que te haga sentir culpable o que te haga sentir vergüenza, quizás. Bueno, pues el dinero y la casa, todo lo acepté porque, pues... Bueno, ya, sí, no tengo excusas. Tengo que ponerle alto a esto. Pues si ya lo tienes claro, actívate. ¿O qué, Leonardo? ¿No quieres un tiempo extra en este mundo? Sí, claro. Pero no porque te tenga miedo, ¿eh? Sé que la muerte la merezco. Pero mi hijo, mi esposa me necesitan. Javi es mi vida. Sí, de acuerdo. Los hijos son lo más importante. No va a ser fácil, ¿eh? Quitarle la adjudicación a la constructora de Clemente va a estar difícil porque... La gente para la que trabaja no se va a quedar tranquila, sino más. Supongo que no. A nadie le gusta perder. Tus socios se la van a querer cobrar, pero ellos no son tu peor enemigo, Leonardo. Tu peor enemigo es el tiempo. Mi Leo, ¿cómo estás? Necesitamos hablar, Clemente. Tenemos que hacer unos cambios. Les voy a quitar la adjudicación de las clínicas infantiles. ¿Los cambios? No, esto lo tenemos que platicar en persona. Te mando mañana la ubicación de la reunión. Leonardo, ¿de verdad creías que podías disolver nuestra asociación así, nada más? ¿Cuando se te diera la gana? Clemente, por favor, no hagas esto. No, si yo no lo hice. Fuiste tú. Tú fuiste el que los mataste. ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando? Tranquilo, está soñando. A veces sus pendientes, sus miedos y sus inseguridades se manifiestan en los sueños. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Mi familia va a morir?
Es que Clemente es muy peligroso. No quiero poner a mi familia en riesgo. ¿Y esas risas? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Despertar, Leonardo. Activarte. Tienes que despertar para resolver tu pendiente. Despierta. Despierta. No. Mi amor. ¿Qué tienes? Nada, nada, no, estoy bien. Estamos bien. Seguramente lo de Javi te dejó muy afectado. Sí, seguro, eso. Amor, ¿estás bien? Sí. ¿Qué hora es? Es bien tarde. Tengo que apurarme, tengo una reunión muy importante. Descansa, descansa. No tengo tiempo para esto. Quítate, voy a tener que llamar a la policía. Llámele y cuéntale cómo mandó un tipo a golpearme. Por más que use distorsionador de voz, yo sé que usted quiere desaparecerme del mapa. No sé de qué estás hablando. Es un hipócrita. Sabe perfecto que estoy tras de usted. ¿Qué pasa, licenciado? ¿No quiere que nadie se entere que recibe sobornos para darle la adjudicación directa a esa constructora? Digo, esas clínicas son inservibles y usted lo sabe. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Qué bonita casa. Gracias. Tiene alberca, ¿no? Igual de bonita que su casa de Cancún, la hacienda en Querétaro y el departamento de Miami. Me queda claro que lo que le pase a sus niños es lo que menos le importa. Vaya, parece que tienes más propiedades que la Sabi. ¿Por qué no te largas de una vez? ¿Le incomoda lo que le digo? No, no, no. Al contrario, lo felicito. Digo, no cualquiera logra ahorrar tanto con un sueldo de funcionario público. Ya ves. Lárgate, cállate. ¿Qué pasa, pa? Nada, hijo. Esta niña que se cree periodista de esas amarillistas. Qué hueva, que ya se vaya. Lo siento. Siento mucho que pronto te vas a enterar quién es tu padre. Ya se va. Ignórala, hijo. Le hagas caso, ¿por qué no te metes a desayunar rico? Vale, ¿eh? Bueno, disfruta. Te amo. Igual. ¿Qué hacen? Asegurándome de que no me vas a traicionar. Revísalo. Voy a traer un micrófono, una pistolita. Clemente, ¿me crees capaz? ¿Qué no, quieres? No, ¿que te voy a grabar no, o qué? No, no te creía capaz. Hasta que me dijiste que me quieres quitar la adjudicación de las clínicas. Sin decir agua va, sin dar explicaciones. Pues, ¿qué se te metió en la cabeza, Leonardo? Es que esas clínicas son de pésima calidad, Clemente. Las van a cerrar máximo en un año. Miles de niños se van. Esperabas, ¿no? ¿Dónde crees que sale la lana para pagar lo tuyo? Para pagar los sobornos de los que dan los permisos. Esas clínicas son la única esperanza que tienen miles de niños de escasos recursos de atención médica. Clemente, no podemos seguir haciendo esto. Además, ya te di chance de ganar dinero, mucho dinero. ¿Qué más quieres? Leonardo, carajo, ¿qué no entiendes? Que el dinero nunca es suficiente. Tenemos un contrato para construir 4 clínicas más y lo vas a cumplir ya, para acabar pronto. No, Clemente, no, no voy a permitir que sigas construyendo clínicas inservibles. Mira, te voy a devolver todo el dinero que pueda. Pero eso termina aquí.
¿Bueno? ¿Estás seguro, Germán? Está bien. ¡Uy! Esto termina aquí. Con permiso. Te voy a regresar el dinero. ¡Ey! ¡Espera! ¡Ey! ¡Ya! Tranquilo. Mira, güey. Te voy a dar un día. Un día para que recapacites. Uno para que regreses a la normalidad. Carajo, en lugar de estar en mi contra, deberías agradecerme. Ya le saqué un sustito a la periodista esa que te anda investigando. Esa chamaca nos va a meter en problemas. Ojalá tuviera un día, Clemente. Si acaso tengo horas, nada más. Por eso me urge disolver nuestra sociedad. ¿De qué estás hablando? De la muerte, Clemente. La muerte que me estás echando. Tengo muchas cosas pendientes que resolver. Mira, mano, la muerte es lo menos peor que te va a pasar. Tienes mucho que perder y no me refiero nomás a lo material. Y saludas a Javi, y a Malenita, y qué sabrosa está su señora, ¿eh? A ver, niña, mira, antes que nada, es cierto, ¿eh? Todo lo que dices, lo de mis propiedades, lo de mis, los sobornos, todo eso es cierto. El tema es que yo siempre lo voy a negar, así que ya mejor párale, porque no vas a poder comprobar nada. La verdad siempre sale a la luz, y no soy la única que lo está investigando. No puedo ocultar las cosas para siempre. Sí, bueno, sabes que puedo, porque lo he hecho. También tengo la opción de irme a otro país a vivir, empezar una vida nueva. Y olvidarme del tema, como lo han hecho muchos otros. ¿No le da vergüenza ver a los ojos a su hijo y a su esposa? Digo, ¿no son lo que más quiere? Oh, ya sé. Ellos también saben que acepta sobornos y no les importa mientras se dan la buena vida. No te equivoques, niña. Mi familia no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo hago. Mejor, vamos aclarando las cosas. Dime, ¿qué quieres? ¿O cuánto quieres, más bien? Porque, pues, se me hace muy raro, ¿no? Que me hayas estado investigando durante tanto tiempo, que según tú sepas tantas cosas de mí y no hayas ido a la policía a entregar las pruebas. ¿Algo quieres, no? Dime, ¿o por qué estamos aquí? Porque soy una tonta. Quería creer que había una explicación a su forma de actuar. Verlo a los ojos, que me dijera que usted no era tan corrupto como parece. Que lo tenían amenazado, que lo obligaron a aceptar esos sobornos. Que el dinero no es lo único que le importa. Pero ya veo que no es así. Que todo lo que investigué sí es cierto. No entiendo tu reclamo. Contraté un investigador privado y estaba esperando que me confirmara algo sobre usted. No sobre sus corruptelas. Algo mucho más personal. ¿Quién eres en realidad? ¿Qué quieres de mí? ¿Recuerda usted a Margarita Ferrera? No, Margarita, discúlpame, pero no puedo. No puedo reconocerla. Soy una persona pública. No puedo reconocerla públicamente porque sería acabar con mi carrera antes de empezar. Yo te dije que estaba casado. Pero a ver, puedo darte dinero. Puedo ver que no le falte nada. Hacerme cargo. No necesitamos tu limosna. Nosotras vamos a estar bien. Lárgate. ¡Que te largues! Ok. Claro. Ya, por eso las risas y la niña, mi sueño. Entonces tú eres
¿Mi hija? Es extraño, ¿no? Tu chamba es preocuparte por los niños y se te olvidó que tenías una niña. Cállate. Usted no tiene derecho a callarme. No, perdón, no es a ti, es... Te quedan menos de 4 horas, Leonardo, resuelve. Ya sé, vas a pensar que estoy loco. Es difícil de explicar, mira. La cosa es que ya entendí. Tu investigación y tu reclamo no tiene que ver con que seas periodista. Es más bien como una venganza personal porque nunca te reconocí como mi hija. Maldito Leonardo. Está traicionando el güey, por eso quería salirse del negocio. Está pasando información a la periodistucha esa. ¿Qué quiere que haga? Bueno. No se equivoque. No es ninguna venganza. Y no es nada personal. Cuando empecé a investigarlo como funcionario público, no tenía idea de que fuera mi padre. Las pistas fueron saliendo y, como le dije, me lo confirmó hoy un investigador privado. Mi madre nunca quiso hablarme mucho de usted. ¿Supo que ella murió? No. ¿No, verdad? Sí, digo, pues, ¿cómo iba a saberlo? Pues no, ella me alejó de ustedes. Yo le ofrecí dinero, ¿eh? Para tu manutención. Me ofrecí a encargarme de ti. ¿Con dinero? Pues fue lo que pude hacer. Era lo único que podía ofrecerle. Hay otros que desaparecen, ¿eh? Olvídelo. Yo no vine a reclamarle mi herencia, si eso es lo que cree. No vengo por dinero. Vine porque quise decirle personalmente que finalmente envié mi investigación a la policía. Pronto van a ir tras de usted. Y no sé por qué, pero sentí que era mi obligación decírselo a la cara. Va a necesitar ayuda legal. ¿Por qué hiciste eso? Porque la gente y la policía tienen que saber quién es el verdadero Leonardo Almeida. Que su puesto como funcionario público es solamente una fachada para hacer negocios turbios. Niña, hay gente de la policía involucrada en esto. ¿Qué crees? Este tipo de operaciones no se hacen así como que entre dos personas. Cometiste un grave error. Porque esta gente con la que hice estos negocios, a estas alturas ya deben de estar enteradísimos de que tú nos delataste. Y van a ir por ti. Vente. Ay, no. ¿Ves? Vamos, vete, corre, no, corre. Suélteme, yo no me quiero ir, corre. Nos van a matar, nos tenemos que ir, corre. De nada. No tenemos de otra. Saben perfectamente dónde vivo. Tenemos que irnos lejos, ¿eh? A otro país. Que tiene que estar aquí es usted, no yo. A ver, niña. Estoy tratando de evitar que te maten. Sí, pásale. ¿Quién es ella? Tráete los pasaportes, dinero, tarjetas. Tenemos que salir del país. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Van a venir por mí. No tengo tiempo para explicarte. Estamos en peligro. ¿Dónde está Javi? Se fue a tomar un café con sus amigos. Ay, Dios mío. Los pasaportes, Malena, córrele. Sí, ya voy. Contesta, hijo, contesta. ¿Qué onda, pa? ¿Dónde estás? A una cuadra, por. Ok, escúchame muy bien. Necesito que corras lo más rápido que puedas a la casa y no te detengas por nada. ¿Ok? Pa, ¿qué pasa? Me estás asustando. Mira, hay gente peligrosa que me está buscando y va detrás de ti. ¡Córrele! ¡No te detengas! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Jálate! Yo no traigo
traigo mi pasaporte y no quiero ni tengo que irme del país. Entonces tienes que salir de la ciudad. Aquí están. Ya los tengo. Bien. Que no llega aquí. Pa, me siguieron. Me siguieron unos güeyes. Ay, Dios mío. ¿Quiénes son, pa? ¡Papá! Espérame. Tu papá está metido en negocios ilícitos. Y lo están buscando a él y de paso a ustedes también. ¿Qué hace esta tipa aquí? Clemente, ya, dejen pasar a mi familia. ¿Qué te ofreció la policía, güey? ¿Inmunidad? A ver, yo no te traicioné con la policía, Clemente. Mira, esa maldita periodista ya nos denunció, ¿eh? Ya sé que le estás entregando información para darle mi cabeza. No, no, no es lo que tú crees. ¿Entonces qué es? Explícame. Porque te recuerdo que si yo caigo, te vienes conmigo. Mira, entrégame a la periodista. Ya luego vemos cómo nos arreglamos tú y yo. ¿Qué es lo que quieren? ¡Llama a la policía! Leonardo, entrégame a ese escuincla por las buenas o voy a entrar y voy a agarrar parejo. A ver, no salgan de aquí. Por favor, ahora regreso. Pero, Leonardo, ¿dónde vas? Ahorita abajo. ¡Leonardo! Te queda menos de una hora, Leonardo. Estoy en eso. ¿Aún crees que tu pendiente es cortar los lazos con esos criminales? No me importa mi pendiente. Solo me importa largarme de aquí y poner a salvo a mi familia. Después, si tengo o no ese tiempo extra, es lo de menos. Pa, ¿qué haces? Tengo que defenderlos, hijo. Defenderlos como sea. Pa, dime la neta. ¿Estás metido en cosas chuecas? ¿Y qué es ese tipo en la casa? Ya no eres un niño. Mereces que te diga la verdad. Me aproveché de mi cargo. Acepté sobornos de la constructora que se encargaba de las clínicas infantiles sabiendo que iban a ser de mala calidad y que en poco tiempo iban a ser inservibles. ¿Qué hacemos? Los muchachos están listos para lo que necesiten. No, 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 tranquilo. No quiero hacer esto más grande. Vamos a entrar. Voy a dar una vuelta por la casa a ver si podemos entrar por otro lado. Usted es la periodista que investigaba a mi esposo. Sí. ¿Es verdad? ¿Los fraudes, los sobornos? Leonardo nos engañó a todos. Nos engañó. Amor, nunca me voy a perdonar habernos puesto en peligro, pero no podemos perder el tiempo. Tenemos que salir de aquí ya. Si es que llama a la policía, tienes amigos influyentes. Tu hijo y yo no tenemos por qué estar pasando por esto. Están coludidos. Perdóname, amor. Yo sé que ustedes dos no se merecen esto. No sé cómo puedo creer en ti. ¿Qué pasó? Se puede entrar por el jardín. Pero, jefe, ¿no es mejor dejar esto así? Aprovechar el tiempo para... No, este güey no me va a ver la cara de estúpido. Esto es personal. Vete por atrás de la casa y asústalos. Yo los espero aquí enfrente. ¡Ándale! ¿Qué vamos a hacer, pa? ¡Leonardo, reacciona! A ver... Ustedes salgan por la puerta de atrás, la del jardín, y yo voy a distraerlos por enfrente. Te van a matar. Es cierto, es muy peligroso. Tal vez, pero ustedes van a vivir. Vayan por la parte de atrás. En cuanto salgan, vayan inmediatamente al aeropuerto. Claro que no. Y Javier, obedece. Tienes que cuidar a tu madre y a tu hermana. ¿A mi hermana? Sí. A tu hermana. ¡Corren! ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Vamos! ¡Alto ahí! ¡No se muevan! No, por favor, déjenos ir. Ellos no están involucrados. Por lo menos deje ir a mi hijo. No te voy a dejar, mamá. A ver, ya cállense. ¡Al piso ahora! ¡Hincados! ¡Rápido! ¡Rápido!
última oportunidad que te doy, Leonardo. Entrégame a la periodista. No soy estúpido, Clemente. Si te abro, sé que inmediatamente vas a matarla a ella y luego vas a ir contra mí, contra mi familia. Bueno, pues vas a tener que arriesgarte. Lárgate mejor. Se te está acabando el tiempo para escapar. Y a ti el tiempo para resolver tu pendiente. Ya los tengo. Mira, güey, mi muchacho acaba de entrar por atrás y ya tiene a tu esposa, a la periodista y a tu hijo. Mentira. Bueno, ve a ver por ti mismo. Es cosa de que dé la orden para que me los maten a los tres. Tu pleito es conmigo. ¿Abre la puerta o doy la orden? Está bien, voy para allá. Irán, tranquilo, por favor. Camínale. Para la investigación que hay en su contra. Pues entonces me voy a conformar con matarte. ¡No, no! ¡Papá! 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 ¡No te mueras! ¡Papá! ¡Por favor! ¡Papá! ¡Por favor, no te mueras! ¡Necesitamos una ambulancia! Sí, por favor. ¡Papá! Me manda a la ubicación. ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Alto! ¡Cierra la pistola! Fíjese. Ya estuvo. Manos en la nuca. Papá, no cierre los ojos. Por favor, papá. Aquí estamos, mi amor, aquí estamos. Perdón. Perdóname, por todo. Papá, por favor. Por favor, papá. No te mueras. Por favor. Abre los ojos. Papá, por favor. Por favor. Mi amor. No. Que fuera. Mi amor. ¿Entonces estoy muerto? Aún no. Traté de deslindarme de Clemente, de cortar mi relación de trabajo con él, pero... Sí, el tipo era un poco insistente, pero ese no era tu pendiente. Tu pendiente era ver por tu hija, cuidarla, protegerla. Y al final sí lo hiciste. ¿Entonces voy a vivir? Sí, tras las rejas, pero sí. Malena te dejará y te perderás muchos de los años más importantes de tus hijos. No verás graduarse a Javi y tampoco estarás cuando
tu nieto, el hijo de Mireia, nazca. Supongo que todo eso me lo merezco. Tal vez. Pero al final de tu vida todavía podrás pasar algún tiempo con ellos. Disfrútalos. Reaccionando, papá. Ya estuve con ella. Voy a vivir. Ay, gracias, Dios. Ya viene la ambulancia. Gracias. No, gracias por parar la bala, papá.